tomamos conocimiento por parte del comando patrulla de una colisión entre dos camiones y un vehículo en la zona de la ruta 33, kilómetro 9. Hasta aquí acude primeramente un móvil del comando que empieza a solicitar todos los servicios de las distintas áreas respectivas. Llega Defensa Civil, la Dirección de Tránsito, Policía Científica y Bomberos. Lamentablemente tenemos que hablar de dos personas fallecidas. Uno sería el conductor del vehículo Gol y el conductor de uno de los camiones. De acuerdo a lo que nos refiere el camión que iba en dirección desde Bahía Blanca a Pihué, el vehículo Gol lo pasa en la recta, aparentemente a unos 100 metros pierde el control del vehículo y se va sobre la mano contraria, impactando de frente con el camión que venía hacia Bahía Blanca. Camión que, bueno, hace el efecto tijera y este mismo camionero nos dice que él trata de frenar y esquivar la colisión, impactando la parte trasera del semirremolque que llevaba vacío contra el otro vehículo. Producto de la colisión, los vehículos quedaron sobre la mano que va hacia el lado de Pigüé. Estamos trabajando en el lugar con personal de policía científica y tratando de identificar a las personas fallecidas. ¿Todavía no pudieron identificar a ninguno de los dos? Tenemos los datos, pero bueno, tenemos que chequear primeramente si resultan ser las personas que conducían. El camión que estaría la persona fallecida pertenecería a la empresa Puerto White, que venía con carga hacia Bahía Blanca, y el conductor del vehículo Gol se dirigía en dirección Torquín. Y yo venía... ¿Venías entrando a Bahía? No, yo salía para Pigüé y el tipo del Gol me pasa en la curva. Sí. Y como a 150 metros sé que veo que pierde el control o no sé qué y se va para la batea. Sí. Y se agarran de frente. Sí. Y la batea ahí donde pierde el control y se viene para el lado mío. El acoplado del otro camión. No, sí, el otro es entero. El acoplado ese que está tirado en medio de calle es mío. Sí. Y la batea me lo... Acá, de este lado, me lo agarra de frente, ¿viste? Y ahí es donde se produce todo el quilombo. Pero la culpa la tiene el Gol. Muchacho del golcito que me pasa a mí. Primero y principal me pasa en la curva. Y después como que, no sé si va a buscar algo, se despista, pero se va completo al carril del frente y donde se agarra. Choca de frente directamente con el camión. Y el camión se ve que se queda sin dirección y arrancó para lo mío. Y vos atrás. Claro, yo traté de sacarlo, pero igual me agarró parte de la caja. Y todo muy rápido. Sí, todo en segundo. Sí. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Llegaste a frenar? ¿Te tiraste la banquina? Yo cuando veo que se agarran de frente, pues venían como a 100 metros, 50, 80 metros, 50 metros, no sé. Muy cerca. Frené, bloqueó todo, pero yo me tiré abajo, ¿viste? Me tiro abajo y el camión se me viene. O sea, no hubo forma de esquivarlo. No. ¿Llegaste a, digamos, lograste que no te pegaran el tractor, que te pegaran nomás? Claro, yo me tiro abajo como para que el otro muchacho zafe, si el otro muchacho tenía el impacto de adelante del camión. Cuando se agarra conmigo se destroza. Ahí es el choque fuerte del otro camión. Claro, ¿y dónde se debe haber fallecido el otro muchacho? Lo que no sé, había uno tirado ahí, yo no sé si era, creo que era el del camión, cuando impacta contra este, porque el del Gol me parece que estaba adentro, me parece. Pero no sé. No. ¿Llamaste enseguida al 911? No alcancé, una señora vio todo y alcanzó a llamar a la señora, ¿viste? Yo no sabía para dónde arrancar, sino... Es decir, auxiliar al del camión, que no se podía tocar, o al del auto. ¿Te había pasado algo así o similar? No, negro, mirá que nosotros vamos a la cordillera y hielo todo el año y nunca había protagonizado algo así, ¿viste? ¿De dónde sos? De Jacinto Arau, de La Pampa.